Bueno, profe, Pablo, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Darío. Un gusto. Bueno, hablamos con vos durante la cuarentena, recorrimos tu experiencia, me contaste miles de anécdotas, pero nunca una pandemia en el medio de un campeonato, ¿no? Inédito. Sí, nuevo para todos, no solamente para los jugadores y los profes, sino para todos. Así que hay que ir resolviendo, acomodándose a las situaciones y tratando siempre de priorizar lo sanitario, ¿sí? y bueno, sin descuidar el entrenamiento, que es tan importante. Bueno, empezaste el miércoles pasado, empezaron con el cuerpo técnico. ¿Con qué te encontraste, Pablo? ¿Cuál es tu primera sensación hoy a un par de días de arrancar la pretemporada? Fue tranquilizador el hecho de volver a encontrarnos y que ellos estén en las condiciones que están. A nosotros nos da una buena señal de que durante el tiempo que estuvieron esperando el regreso se han movido, han entrenado. La verdad que contento porque están en muy buen estado. A ver, siempre hay que mejorar y corregir cosas, pero no es que arrancamos de cero. Hay un trabajo hecho a conciencia de parte de los jugadores que nos da la pauta de que son responsables, lo demuestran siempre, no solamente cuando no están entrenando, sino en su periodo que estuvieron en cuarentena, se han preocupado mucho por mantenerse. Bueno, y había mucha incertidumbre en cuanto a lo físico, especialmente, pero el fútbol argentino o el futbolista argentino, a ver, demostró que hasta aquí lo que jugó fue exitoso. Sí, hay que separar realidades. Una cosa es la realidad de Primera División, en donde la pandemia sorprendió, pero tuvieron recursos como para que todos tuvieran las mismas posibilidades. Yo creo que el ascenso, no hablo de deportivo, hablo del ascenso, tienen otras realidades. Los jugadores tienen otros recursos, económicamente estaban en diferentes situaciones. En la Primera División, el jugador de Primera tiene una tranquilidad de que de lo económico no iba a pasar ningún tipo de necesidad. Entonces la cabeza hace que te permita pensar y enfocarte solamente en lo deportivo, en poder mantenerte. Me parece que el fútbol argentino dio muestra de que en la parte de entrenamiento los jugadores estamos en un alto nivel. Y bueno, quedó demostrado. En la Copa Libertadores los equipos no sufrieron ningún tipo de contratiempos, de lesiones, ni de nada por el estilo. Y han superado a rivales que habían arrancado con 2 meses de anticipación. Sí. Estamos esperando que nos confirmen el formato. Teniendo en cuenta el formato con el que vamos a competir, después ahí sí tenemos que ajustar los tiempos. Nosotros, como siempre, estamos expectantes y muy entusiasmados, todos, dirigentes, jugadores, cuerpo técnico, eso no se va a perder nunca. Nuestra mentalidad es esa, competir y estar a la altura siempre. Así que esperamos ansiosos de saber el formato, de esa manera uno se mentaliza mejor, entra en sintonía, digamos, con lo que va a venir y, bueno, en estos días seguramente vamos a tener novedades. Bueno, y en el tema de la burbuja, Pablo, ¿cómo la viene resolviendo? Tenemos buenos resultados. Los chicos son muy responsables, como te dije antes, y entendieron de que depende solamente de nosotros. Poder mantener continuidad en los entrenamientos y que esto no se corte por algo sospechoso, nos da la posibilidad de avanzar en día a día en los entrenamientos y no cortarlos. Entonces, tranquilamente se puede hacer siempre y cuando ellos acaten el protocolo que está establecido y que se cuiden. La idea es cuidarnos y cuidar al otro por sobre todas las cosas. Bueno, y los trabajos que decidieron como cuerpo técnico para el arranque de la pretemporada, ¿se parecen al inicio de una pretemporada post-parate, post-receso normal o no? Íbamos a depender mucho de cómo los encontremos. Y el diagnóstico fue bueno, ellos responden bien. Así que sin duda que le vamos a meter. Se va normalizando. Sí, lo vamos a normalizar entre esta semana y la próxima. Vamos a empezar a acumular cargas bastante voluminosas y después le vamos a dar intensidad. O sea, el tiempo, nosotros teníamos duda por cómo no íbamos a encontrar al jugador. Y gracias a Dios están bien. Pensando en lo que viene y en lo deportivo, también hubo muchas ausencias, muchos jugadores que se fueron, muchos que emigraron. Sí, sabíamos que iba a suceder, era inevitable. Y no solamente Sportivo tiene esa realidad, muchos equipos se rearmaron. Bueno, es algo que nosotros tenemos que llevar adelante y tratar de, en lo posible, ensamblar ese funcionamiento que el equipo tenía en el tiempo que nos toca. No hay excusa. La realidad es esa. Tenemos que ir y el primer día de competencia, algo de todo lo que nos vamos a proponer se tiene que ver. No, no,
no podemos decir, bueno, vamos a esperar dos fechas, porque esto es resultado inmediato por la instancia en que vamos a jugar. Podemos ganar, podemos perder, pero hay algo claro que siempre digo, el jugador de Sportivo va a dar el máximo, siempre. Siempre está en nuestro ADN y eso no lo vamos a abandonar. Constantemente hacemos hincapié en eso. Nosotros no vamos a negociar ni el esfuerzo, ni las ganas, ni la convicción que teníamos antes. Puede haber errores al principio, sí, pero se puede suplantar con ganas, con energía, con entusiasmo. Así que somos optimistas en ese sentido. Hoy se sumaron los primeros 4 refuerzos, Pablo. Jugadores jóvenes. Me parece que el club está encaminado en un proyecto donde apunta a eso. ¿Sí? A tener dentro de sus equipos jugadores jóvenes. Que no solamente nos potencian a nosotros, sino que vengan con la posibilidad de poder potenciar su carrera. ¿Sí? Claro. Su carrera, como en el caso de Ortigosa, de Federico Vera. De Lautaro Navas también, que ahora volvió a Atlético Rafael y está siendo considerado. Me parece que Sportivo tiene que ir por ese lado y los resultados están a la vista que son buenos. Así que estamos bien, contentos. 15 días en la burbuja. ¿Y después cómo será? ¿Cómo sigue? Y esto, Darío, es día a día. Según cómo van avanzando todo, cómo va evolucionando esta burbuja, hay que tener mucho cuidado de que no se corte. Por el momento vamos a entrenar hasta el sábado al mediodía. Vamos a liberar el domingo, que tenga siempre teniendo las precauciones necesarias, vamos a liberar para que puedan ver a sus seres más queridos. Siempre hacemos hincapié de que no podemos pretender hacer vida normal porque sería un gran error. Y nos volveríamos a encontrar el lunes a la mañana para volver a entrenar.